contrapaso. ¿Ustedes irán? Verá usted, padre, queremos que diga una misa por el eterno descanso del alma de nuestro hijo Gumaro y su amigo Chon Andrade. ¿Quién ustedes? ¿Una misa para el eterno descanso de sus almas, dijiste? Sí, padre. Usted es nuevo en esta iglesia y no lo sabe. Las mandamos decir todos los años el día de San José. Las decía el padre Macías con paz descanse. Y luego el padre Gómez, hasta que se fue de aquí. Un momentito, ¿no tiene usted un hijo llamado Gumaro que todos conocemos? Y no precisamente por su buena conducta. Y que un día, sin saber ni cómo, amaneció casado con el tío del toro. Así es, padre. ¿Y no tiene Gumaro un amigo medio loco que se llama Chon Andrade? Sí, padre. ¿Murieron? No, padre, ni lo mande Dios. Están vivos y gozan de buena salud. ¿Están vivos y tienen ustedes una misa para el eterno descanso de sus almas? Verá usted, padre, la misa no es para el Gumaro y el Chon que usted conoce. ¿Y entonces? Es una larga historia, padre. No quisiera acordarme. Mi esposa dio a luz a dos niños, un par de cuatitos, tan parecidos el uno al otro que no se podían distinguir. Una semana antes, la mujer de mi compadre Plácido había dado a luz igualmente a dos varones gemelos, igualitititos. ¿Cómo así? ¿Cómo lo oye? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Una gran desgracia, padre. Nadie pudo haber previsto lo que sucedió esa noche. Celebrábamos el bautizo de los gemelos. Yo había bautizado a los gemelos de Plácido y él había bautizado a los míos. Para ser compadres, por lo mucho que nos queríamos. Como después se supo, uno de aquellos individuos era Celso Gándara, que por venganza quería robarse los cuates de mi compadre Plácido. Celso Gándara me había prestado un par de bueyes pintos, unos bueyones que ni pañar se paraban. Fue cuando me vino la enfermedad del tifo, que resultó ser sarampión. Entonces, para no perder el año, le presté tierras y bueyes a mi compadre Plácido. Que en paz descanse. Mi compadre Plácido, Dios lo haya perdonado, agarró una borrachera, la empezó en enero y la acabó en diciembre, y vendió los bueyes de Celso. Entonces todo empezó por esa yunta de bueyes, ¿eh? ¡Qué va! Bueno, pero ¿qué pasó con después con los niños secuestrados, eh? No, pues agarramos a Celso Gándara. Pero él había dejado a los niños con su querida. Una mujer chaparrita y prieta, muy juguetona. Por mal nombre le pusieron la que nunca dice no. Y ella se asustó porque la buscaba la policía. Y yo llevamos a los gemelos. Después, no se supo más de ella. La buscamos por todo México y nunca pudimos encontrarla. Desde entonces no hago otra cosa que encomendar a esos niños a la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero
ojos y no lo vas a creer. Así pasó todo, padre. Bueno, ¿y Celso Gándara? Celso Gándara no volvió a decir pío hasta su muerte, porque lo agarró mi compadre Plácido y le arrimó una paliza que lo dejó paralítico. Después mi compadre se fue de aquí y murió de una diarrea en Apatzingán. Y nosotros recogimos a Chum. Nosotros habíamos bautizado a los niños. A uno le pusimos Gumaro y al otro José María como su papá. Al que se robaron fue a Gumaro. Así que cuando registramos a José María, le pusimos Gumaro como el que se habían robado. Lo mismo hizo mi compadre Plácido cuando registró a Marcicio. Le puso José Concepción en memoria del primero. Esos son el Gumaro y el Chon que usted conoce. Bueno, si no me lo contaron, no lo creyera. Así que si los niños robados viven todavía, deben estar bien talludos, ¿eh? Tenemos dos Gumaros y dos Chones, ¿no? Sí, padre. Y tan parecidos como cuatro gotas de agua. Díganme, aquí entre nos, ¿cómo le hizo el Pidia? Que es tan, para pescar algo más. Pues mire, es un matrimonio muy disparo, yo no entiendo nada. Pues verá usted. Ay, no sé ni cómo seguir. El Pidia le tendió un cuatro, padre. ¿Cómo? Cuénteme. Como sabrá usted, Elpidia es hija del general Melquiades del Toro, que por mal nombre le dicen el Mil Muertes. Ya se imaginará usted por qué. Temible el general ese, sí. Pues verá, padre, sucedió que vino del norte a visitar Elpidia una prima llamada Marisela Rojas, una muchacha muy linda, bonita, y humana. Con la esperanza de un nuevo amor se abrió a la vida mi corazón y en las cenizas de tristeza, como en un sueño, nació una flor, un nuevo canto. Ándale, ya vete. Hola, chiquita, le han dado pajarito volando. Qué desconfiada eres, hombre. Solo por ti
Yo soy feliz. Lo que Gumaro no sabía es que Maricel había quedado en cambiar lugar con el Pidia. Y el pobrecito creyó que era Maricela. Ya se imaginará usted. Y lo malo fue que en el momento del suceso... Tiene amenazado a Gumaro de por vida. Ay, la primera queja del Pidia, el general se echa a Gumaro. Un día, Gumaro quiso dejar al Pidia. ¡Qué belleza! ¡Qué estampa! ¿Qué? ¿Este es tordillo? Sí, es tordillo mosqueado, doctor. Oiga, pero fíjese que la señora está mal. Estuvo anoche quejese y quejese, doctor. Mira ese. Es una pintura ese. ¿Es Morgan? Aquel es Morgan, doctor. Oiga, déjame decirle una cosa. Fíjese que le dieron las chochitos, eso que usted le da, y es que para dormir, pero estuvo quejese y quejese, no pudo dormir nada. Vamos, doctor. Vamos, pero mire, ¿cuál es el que va a correr hoy en la tarde? Aquel encabezado que está allá. Pero, doctor, por favor, no te hagan compasión. Ahorita vamos. Oye, regáleme un potrillo, aunque sea, ¿no? Bueno, doctor, ya se lo prometí, pero... Pero no vaya a ser de madera. No, te conozco bien. No, mira, nomás qué preciosidad. Pues están muy bonitos todos, ¿no? ¿Y cuánto dinero tienes el punto aquí? Con mucho, doctor, yo te hago un otro, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el Pidia? ¿Cómo sigue? Está muy nervioso, Gumaro. El doctor Luna le receta cosas para el estómago, pero yo siento que no comprende su enfermedad. ¿Estoy dando chochitos? ¿Chochitos? ¿Es la última medicina? Si quieres le intervenimos. O póngale chiqueadores de frijol, mayo en las sienes.
¿Nos vas a regalar el caballito? ¿Cómo te sientes, Elpidia? Muy mal, Gumaro. Ya no puedo más con tanto sufrimiento. Te vas a poner bien, te vas a poner bien. Si de pronto me lloraras y te quedaras solo, te pondrías triste, llorarías. O te olvidarías de mí y te volverías a casar. ¡Ay, no, Gumaro! ¡Dime que no! ¡Júramelo por mi padre que no te volverás a casar con otra mujer! ¡Júramelo, mi vida! No, 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 no. ¿Pero cómo crees que me voy a volver a casar, por favor? ¿Verdad que no? No, no. ¡Llegaste! ¡Ya, ahora vete por esta! ¡Muévete! Y cuidado que te quedes chacoteando por allá, ¿eh? Todavía me late. Siempre he dicho, Guma, no tiene nada, a no ser que esté embarazada. ¿Embarazada? A menos que sea por obra y gracia del Espíritu Santo, porque este mondao no me ha tocado ni las mañanitas. Bueno, serán casos, ¿eh? Casos. Lo que tú necesitas es otra clase de doctor. ¡Infame! ¡Infiel! ¡Desconsiderado con una pobre mujer en agonía! ¡Ay, yo aquí me deja sola llorando, martirizándome! Por tu culpa me he quedado en los purititos huesos. Ya no puedo más, señor. Ya no puedo más. Aquí traigo tus gotitas, Elpidia. Y por si tienes apetito. Bueno, para disipar, me echaré ese pequeño tentempié. Cuidado que te vaya a decir esta noche a pinar el codo, ¿eh? Acuérdate que hoy es la misa de tu hermano y del hermano de Gumaro. La misa es a las 7. ¡A las 7! Por azares del destino, aquel mismo día, no se sabe de dónde ni cuándo, llegaban al pueblo los gemelos perdidos, también llamados Gumaro y Sean. Pero hombre amigo, ¿por qué causa llorar? Disimula, por Dios, esa pasión. Que la joven que amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón. Como a las 11 se embarcó María, como a las 12 no se debajo, mejor quisiera
Vete a ver dónde acomodan los caballos. Yo voy a buscar cuartos. Órale. Órale. Para mi compañero. Nos vamos a quedar aquí hasta que se acabe la feria. ¿Qué te peleas con tu mujer o qué? Oiga, amigo. ¿Tiene cuartos o no tiene? Ah, qué Gumar, como si no te conociera. Seguramente quieres los cuartos para uno de tus mamis, pero no hay problema. Mira, te doy el 11 y el 14, que tú ya conoces. ¡Gumaro! Venga. Pues, ¿a qué hora te cambiaste de ropa? ¿Por qué regresaste tan pronto, eh? ¿Ya acomodaste los caballos? ¿Cuáles caballos, hombre? Yo nomás vengo a avisarte que tu mujer te espera para comer. Dice que si no vas, te va a armar un tango como el último y que ahora sí va a llamar a su papá al general. Ya, resígnate a tu suerte, Umar, hombre. Ya no hagas sufrir más envidia. ¿Dónde te puedes meter que no te encuentre el general? Sóplame. ¿Eh? Sóplame. Maldito vicio. Borracho. Te voy a bañar. Y vete a acomodar bien esos caballos. Vicioso. Acaba de alquilar dos cuartos. Dos cuartos. Ah, ya caigo. Se me hace que ya se amarró a la viudita de Montiel y la va a traer aquí de incógnita. ¿Pero quién será la otra? ¡Qué fibra! Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer del nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes el cielo. Juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Dejan, buscamos un rincón cerca
cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes el cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todos los demás, nos olvidamos. Tú no tienes idea lo que es vivir con el Vidia, mi amor. Chihuahua es un martirio, una tortura. Me siento como un cangrejo metido en una canasta. Y luego siento ese bultote, ese generalote por todos lados. Haz de cuenta que es una guillotina arriba de mi cabeza. Es insoportable, mi amor. ¿Me quieres? Te adoro, mi amor. Te quiero mucho. Pero me siento muy mal. ¿Por qué, Omar? Porque no puedo casarme contigo tan pronto como yo quisiera. Yo esperaría que se muera el general y puedas divorciarte para casarte conmigo. Cómo te extraño en las noches. Cómo sufro. Bueno. ¿Y para qué sufrimos? Ay, Eduviges, hubieras visto cómo estuvo Gumaro anoche conmigo. Hasta me saludó de mano. ¿Nada más? Es que siempre que me saluda me dice, quiábate. Fíjate que hasta me prometió un crucifijo de oro con incrustaciones en ágatas que tanto me gusta. ¿Para qué quiero joyas si ya mi belleza no lo impresiona? ¿Tú crees que es justo que otras mujeres gocen de su compañía mientras yo me la paso en el hogar suspirando por él, consumiéndome? ¿Acaso se ha marchitado mi belleza? ¿He perdido todos mis encantos? Dime la verdad, Eduviges, dímela. ¿De dónde sacas que te engaña con otra mujer? A lo mejor se fue a tomar una copa con algunos de sus amigos que vinieron a la feria. Ay, sí. Entonces, ¿por qué ya no me saca a orear? Me estoy enmoheciendo. ¿Por qué ya no me presenta con sus amistades? ¿Por qué no me lleva a bailar? ¿Por qué no me luce? ¿Por qué? Ay, bueno, si tanto te atormenta, déjalo en paz, ¿no? Eso nunca. Es lo que él quisiera, pero no se le va a hacer. Primero muerta. A veces quisiera meterme de monja. Ser virgen y mártir. ¡Qué desperdicio! Ay, ya, Elvidia, ya. Ya. Se habrá metido. Me estás mintiendo. Mira, Sean, no me hagas enojar. Yo no quiebro un plato, pero sé defenderme. Bueno, pues sí lo vi, pero está muy raro. ¿Cómo que muy raro? Pues sí, en cuanto le di tu recado, me dijo que él no tenía mujer. ¿Y qué crees? Me mandó cuidar los caballos. ¿Y estar borracho? No, qué borracho, ni qué borracho. Para mí que ya se le botó la canica, porque se me quedó mirando muy feo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? En la posada. Digo, no, en la cantina, ahí con el guayabo. ¿Que en la posada, no? ¿Y qué va a hacer allá? ¿Por qué está? Que no está en la posada, hombre, que está en la cantina. ¡Ay, Dios mío!
él inmediatamente. ¡Ignórelo! ¡Sin él me oíste! ¡Ay, Dios mío! Pero esto no se va a quedar así. Ya están bien comidos los caballos, Omaro. Vamos a echarnos un taco, ¿quieres? Híjole, Cho. Qué borrachote te has vuelto. Ya te volviste a cambiar de ropa. Aunque mi vieja me está esperando a comer, ¿eh? Y no sabe nada de los caballos. Ay, babosote. ¿Pero qué te pasa, Cho? A mí nada, Omaro. Tú eres el que pareces que estás loco. ¿O de qué diablos me estás hablando, hombre? Que me hiciste sentir que mi voz era música para tus oídos. ¿Qué pasó, amor mío? ¿Qué pasó? Señora, sofrénese. Sofrénese, señora. Perdóneme, pero yo no la conozco. ¿Qué te propones, hermano? ¿Por qué tratas así a mi hermana? Hace como una hora que mando a buscarte, panchón. ¿No te lo dijo? ¿Quieres que mande un recado a nuestro papel general? A mí me mandó usted, señora. A ti no te hagas. Tú me mandaste a decir con este que yo no era tu esposa, que tú a mí ni me conocías. Dime que no es verdad, que te cuenta. ¿Tú hablaste con la señora? Yo jamás la he visto en mi vida, hombre, lo juro. ¡Lo juro! ¿Qué dices? ¿Qué? No. ¿Y cómo es que nos llaman por nuestro nombre? Ay, no te pongas de acuerdo con este infeliz para representar esta comedia. No me hagas sufrir así. Por favor, Gumaro. Voy a tener que chismearle a mi papá. ¿Qué es lo que te pasa, Gumaro? Empiezo a creer que de veras te has vuelto loco. Vámonos. Vámonos, por favor. Por favor, vámonos. Bueno, pues... Pues vamos. Aquí está tu encarguito. Oiga, señor, yo no tengo el gusto de conocerlo. ¿Está seguro que yo le ordené esto? No una, sino 20 veces. Me tienes trabajando desde hace 2 días con sus noches. Salió en 20 mil pesos, ¿eh? Es para Espirita, ¿verdad? ¿Para mí? ¡Qué maravilla! También de lo malo se puede sacar algo bueno. Si no tienes dinero ahorita, no te preocupes. Mañana paso por tu casa. Bueno, mire, señores, que yo realmente... ¡Ah, qué Gumaro! Siempre tan guasón. ¡Ahí nos vemos! Vivir para ver, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, Gumaro! Hermanita, ¿no te parece que el amor de Gumaro y el mío es tan grande y tan profundo como el mar? ¡Ay, mi vida! Échame otro tequila, ándale. Pero cárgale la mano que ya me anda. Pobre Gumaro. Ahora sí le va a tronar el cohete. Ahora sí. Con el general no se juega. ¿Puede? Siéntese, seguro. ¿Trae dinero para perder?
Para perder traigo muy poco, para ganar traigo costumbre. Hilario, trae a don Siciliano a ver qué es lo que quiere beber, porque aquí va a perder hasta el arrugado. Pues aquí tejones, nos mandamos al corral. Bueno, yo me voy a recostar un poco en mi recámara. ¿Vienes, Nabeta? Al ratito voy por allá, ¿eh? Al ratito. No te pases. ¿No vas a ir con ella? ¿Ah? Mire, créame que estoy muy destanteado. Yo no sé lo que está pasando. Y si vine aquí, le doy mi palabra. Es porque usted me cae muy bien. Y como que quiero conocerla. Ya. Sea cual fuera las razones por las cuales te casaste con mi hermana Gumaro, tienes que tener un poco de consideración. Trátala con más miramientos. Si tienes otra mujer, disimúlalo. Tú vas a ser el causante de su muerte. ¿Y esa ropa? ¿De dónde sacaste esa ropa? Me la regaló una de mis viejas. ¿Que te la regaló quién? Una de mis viejas, hombre. Oiga, ¿es usted casada? Ay, por Dios, Gumaro, tú bien sabes que no. Mire, la mera verdad, mi linda, yo no sé ni cómo se llama usted. Y tampoco sé cómo es que usted sabe cómo me llamo yo. Y tampoco, y esto créamelo, ¿eh? Yo no estoy casado con su hermanita esa. Si yo vine aquí, es para capotearme la tormenta y la mera verdad es que usted me encanta. Me gusta mucho, es una mujer muy linda, muy preciosa. Esos ojitos de venado que tiene, también es tan preciosa y tan linda. Siento los ojos de ese condenado general. Pues ahora sí te lo va a cuchillear, ¿eh? Óyete, Gumaro. Todavía estás en tiempo de rehacer tu vida, hombre. Ay, ¿cómo no? La voy a rehacer. Y la última vez que quise rehacerla, ¿cómo me fue? Como en feria. ¿Qué pasó, don Clover? ¿Cómo le ha ido? Ya, Gumaro, siéntate. Aquí he estado esperándote. Aquí estamos, don Clover. ¿Cómo le va, don Siciliano? ¿Cómo está la señora? Muy bien. Gracias. ¿Cómo va el juego? Pues voy perdiendo hasta el modito de andar. La traigo volteada. ¿Pues para qué juega? Nomás una manita, a ver cómo me va. Hilario, avienta otra botella, pero del que raspa. ¿Te echas un pocarito? Cómo no, don Claudio. ¡Acércate, Chon! Oye, en este pueblo todo el mundo nos conoce, pero nosotros no conocemos a nadie. Es como si fuera brujería, tú. La que se dice mi mujer está mucho, mucho, muy peloteada. En cambio, su hermanita, qué cosa tan linda, qué hembra tan preciosa. Ay, Gumaro, conociendo el rigor de tu mirada, mejor vámonos de timbre. ¡Gumaro! Thank you.
Vete a la estación. Benjamín ya debe haber llegado con los gallos. Te vas al palenque y ya me esperas. ¿Y tú por qué no vas conmigo? Pues, una vez que aquí hay mucho que hacer. Pélale, aquí me esperas. No es por presumir, pero a mí Gumaro me hizo siempre la lucha. Está bien, pero no te tardes tú también, ¿eh? Que yo nomás voy y vuelvo. A diario pasaba por mi casa y rayaba su caballo frente a mi ventana. Pero yo nunca me asomé. ¿Sí? ¿Y entonces cómo sabías que era él, eh? ¿Pero dónde tendrá la cabeza la borrada? ¿Qué no sabe que Gumaro solo busca muchachas para pasar el rato? Yo no sé qué le ve a esa sinvergüenza. Ay, que no habrá un alma caritativa que se lo vaya a decir el Pirita. ¿Cómo será, Gumaro? Desde ayer llegué de Zapotlán y te estaba esperando. No me digas nada. Ay, nada más de culparme de tus promesas, me dio un coraje. Omar, no quieras tomar venganza, ¿eh? Lo del viejito es puro cuento. A él le gusta regalarme flores, joyas. Ay, Omar, ¿pero cómo vas a creer que ese pobre hombre, si apenas puede caminar, vaya a ser algo? Mire, señorita, perdóneme, pero yo no sé lo que está pasando. Lo que sí le quiero decir es que yo no soy el hombre que usted cree. Ay, Omar, mi amor. Pero la culpa es mía, porque es más que la verdad. Ay, no más comete. Se despiertan los malos pensamientos. Bueno, yo vine a Zapotlán, pues, para ver nuestra carrera. Pero, pues, ¿a qué hora va a ser? Ya mero, dona Cloya, ya mero. Mira, Chon, vete allá con Felipe y dile que se lleve los caballos al corredero. Y toma, para que no te emborraches ya. Ay, este sí es buen gallo. Y de los finos. ¿Salud? Salud. Salud, señor. Bueno, pues, ya le tumbé toda la lana y además me debe usted 25 mil pesos. ¿Qué? ¿Vas a seguir jugando? Pues nomás nos echamos otra manita, a ver si me repongo. Aquí el Gumaro me debe 20 mil pesos, van a una sola carta. ¿Que yo le debo qué? 20 mil pesos de la joya. Pues primero entréguemela y luego se la pago. Hace un rato te la di. Yo creo que de estar perdiendo tanto dinero, ha perdido la cabeza también. A mí no me ha entregado nada. No hace ni una hora que te la di, cuando ibas con tu señora. Mire, don Siciliano, yo le puedo prestar todo el dinero que le dé su gana. Yo sé que me lo paga, pero a mí no me gusta que me vea la cara. Y sobre todo a mí no me gusta que me engañen. Se me hace que nos está tomando el pelo. Pero le advierto que a Maclovio Urbina no hay que le tome el pelo aquí. ¿Me entiendes? No necesito que me prestes nada. Págame lo que me debes y ya se acabó. Mire, viejo viruno, yo no le debo nada. Y además no me gusta, si es que se atáquese. Además quiero decir una cosa, a robar al Camino Real. ¡Ya no me robo! ¡Siente, viejo viruno! No se pitorree de mi padrino. De mi padrino no se pitorree usted. Se armó una bronca en la cantina y a todos se los llevaron a la comisaría. ¿A Gumaro también? A todos, a todos. Acá. ¿Qué estaba haciendo en la cantina si yo lo acabo de... Gumaro, su primera comunión. Oye, chamaco, ¿de dónde nos conoces tú a mí, a Gumaro? De Patina. ¿Y
yo para dónde corro si no sé dónde está la comisaría, hombre? Muchas gracias, señor juez. Yo no hice nada, señor juez. Yo solamente pasaba con Gabrielita frente a ese antro de vicio. De repente todo se me nubló. Sí, es cierto, señor juez. La silla nos golpeó. ¿Metiste en este lío, hombre? ¿El lío de faldas? No hagas preguntas, idiotas. Y vete rápidamente a mi casa y dile a mi mujer que me mande 25 mil pesos para pagar la multa de aquí y todos los desperfectos que hicimos en la cantina. Acá. ¿Me mandas a que vaya a la casa donde comimos ahora y que le pida dinero a la vieja loca esa que dice que es tu mujer? ¿Qué te pasa, Chon? ¿Qué diablos te pasa? ¿Me quieres volver loco? No, mira, serénate, Gumaro, mira. ¿No me mandaste a la estación? Pues ya recogí las jaulas de los gallos y los llevé al palenque. Déjame hablar, hombre. Mira, luego me dijiste que después del asuntito ese con la de los ojos verdes, nos íbamos a ir a los gallos y que luego nos íbamos a ir de este pueblo, ¿sí o no? ¡Estamos locos! ¡Cállate la boca! ¿Pero qué no me ves en las condiciones? Oye, Gumaro, espérate tantito. No seas baboso. ¿Qué no me ves en las condiciones en que estoy? Mira, espérate tantito. Óyeme. Tú haz lo que yo te estoy diciendo. No, pero tú... Permito tantito. Vete. Vete a la casa, obedéceme. Dile a mi mujer que es lo que yo necesito. Óyeme bien. ¡Señor, espérate! Te vas. No hables. No digas nada. Todo lo que te llegues a imaginar, cállatelo. ¡Vete y obedece! ¡Abre! ¡Vete ya! ¿Cómo es posible que Gumaro se haya declarado? ¡No lo puedo creer! ¡No puede existir tanta infamia! Hoy mismo le digo a mi papá. Lo que definitivamente creo es que Gumaro está mal de la cabeza. Está bien que le haga el favor a toda la que se le ponga enfrente. ¿Entiendes? Y para eso somos los machitos. Pero de eso a que le faje a su propia cuñada, eso ya es otra cosa. Ya yo me voy a tener que cuidar. No vaya a ser que en un descuido se me vaya a aparecer el diablo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Andas como mascando el freno. Vámonos. Oye, córrele con el caballo ya. Pues nos vamos a la carrera. Señora, dice Gumaro que le manda usted 25 mil pesos. ¡Urge prisa! Óyeme, óyeme, en primer lugar, ¿de cuándo acá me hablas tú de usted? Y luego, ¿para qué quiere Gumaro 25 mil pesos? ¿Por qué no vino él por ellos? ¿Dónde está? Que Gumaro está en la comisaría, señora. Si usted no le manda el dinero, lo van a refundir por tiempo indefinido, hasta que lo sentencien. ¿Usted dice? ¿La comisaría? ¿Pues qué hizo? ¿Qué le hicieron? Pues yo solo sé que no sé nada, señora. De veras que no sé nada. Pero yo lo vi muy trasijado. ¡Ay, Virgen Santísima de la Luz! ¡Edubiges! Hermanita, vete corriendo a mi cómoda y saca 25 mil pesos y me los traes, por favor. ¿Con quién se peleó, Chon? ¿Qué le hicieron? ¡Contesta, por el amor de Dios! Oh, señora, si yo hablara... Si yo hablara, usted no me iba a creer, de veras. Desde que yo y Gumaro llegamos a este pueblo, más andamos brincando de ilusión en ilusión. Bonita frase, ¿verdad? ¿Frase tu abuela qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Mentira!
Tú le sirves de tapadera. Eres hoy cambor. Seguramente se va a haber peleado con alguien por una de sus 20 viejas que tiene. ¿Pero qué voy a hacer? No quiero a pesar de todo. Ni modo de voltearle la espalda ahora que más me necesita. ¡Ay de mí! Toma, llévaselos y dile que venga inmediatamente. Quizá me encuentre aún con vida. ¿Has notado un chon muy extraño desde la mañana? Anda mal, yo sé lo que te digo. Me muero. Ahora sí va de veras. Muero a los 40. A los 25 años. Quiero que sepa que estoy mucho, mucho, muy agradecido, ¿eh? Sí, sí. Ya sé que tú no eres tú. Pero qué bien la pasamos, ¿verdad? No, no, lo que sea de cada quien, al cabo sí. Nos vemos en el palenque. Me tardé mucho, ¿verdad? Pero es que tú no sabes qué cosa, mira. Pero linda, de veras. ¿Llegaron los gallos? ¿Te los llevaste al palenque? ¿Por qué me miras así? ¿Qué traes? ¿Y la comisaría? ¿Y los golpes que traías en la cara? ¿Me viste golpeado, Chon? No me mandaste a la disque a tu casa, a pedir dinero a la disque, tu mujer. John, John, tú me juraste por tu madre que no te las tronabas, ¿eh? ¿Pero qué te estás imaginando, eh? ¿Qué te pasa? ¿Y este dinero qué? ¿Es de mentirjillas o qué? ¿Y esto qué? Te digo que parece cosa del diablo. En cuanto llegamos te sale una vieja loca que dice que es tu mujer. Te faja otra. Y de repente yo también estoy casado. Todo mundo nos conoce aquí. Me mandas para un lado. Vuelvo y te encuentro bañado en sangre. Tan pronto con una ropa como con otra. Luego que siempre no. Como si estuviéramos en Pedro Páramo, allá en Comar, donde muertos van y muertos vienen, Gumar. ¡Se nos va a saltar la canica! Cálmate, ya cálmate. Mira, mira, nomás cumplimos con las peleas de compromiso en el palenque y nos vamos. Así me dijiste la otra vez y ya ves lo que pasó, hombre. Por las dudas no vayas a ser el diablo, yo ya no me separo de ti. ¡Gumar! Ah, ya, vente. Eres como un padre para mí. ¿Será porque no tuve madre, Gumaro? Soy un nadie que vaga en esta vida sin amor, sin consuelo ni fortuna,
sin familia que reclame mis derechos. Solo tengo por testigo sol y luna. He nacido por capricho del destino, por errores que el humano ha cometido, sin parientes o amistad de algún amigo, solo y triste refugiado en el olvido. Mis padres nunca supe quiénes fueron. Todo el tiempo he vivido con la duda. Esta vida Dios sagrado se la debo, pues a mis padres solo amargura. Algún día yo sabré de dónde vengo, si la causa por qué ruedo han de decirlo. ¿Cuántos padres desearían tener un hijo? ¿Cuántos otros lo abandonan sin sentido? Soy un nadie, lo comprendo. Pero tengo un corazón como cualquiera. Si algún día alguien me hablará con cariño, sin pensarlo, mi alma entera yo le diera. Qué triste es no tener madre, Gumaro. ¿Qué es? Ni Gumaro ni Domatobio desaparecen, hombre. ¿Qué les habrá pasado? No sé. Ah, pero no saben. Están detenidos después de la que se armó en la cantina. ¿Tuvo bronca o qué? Hombre, cállense la boca. Se pegaron a dar, todos contra todos. No quedó uno con el hueso sano. Espérame, no me tardo. Será de habladora la gente. ¿Por qué, oiga? Pues me habían dicho que estabas preso y todo golpeado. ¿Yo? ¿Qué no estás tanteando, Gumaro? No, señor, no, qué esperanza. Lo que no entiendo es cómo, siendo tú de aquí, vienes representando al partido de Zapotlán el Grande. Bueno, es que por allá tengo otra gallera, ¿sabe? ¿Por qué no me lo habías dicho? Bueno, es que la acabo de comprar. Ah, bueno, pues haberlo dicho, pues. Pues.
doctor. Ay, me duele muchísimo la cintura, hija. No, mi hermana. A ver, déjame ver. Está llena de gases. ¿Nada más? Mis estudios en ginecología me llevan a la conclusión de que lo que necesita urgentemente es un Valium, porque está que se le queman las habas. Gumaro, ¿por qué te cruzaste en mi camino? ¿Por qué te habré amado? Él no se cruzó en tu camino, manita. Fuiste tú la que se cruzó en el suyo y le pusiste un cuatro muy feo. Pero me gustó. A propósito de Gumaro, doctor, me tiene muy preocupado. Fíjese que lo he visto muy extraño. ¿Qué? ¿Dejó de cantar? Hace y dice cosas muy raras. Hasta desconoció a Elpidia. No, no es que la haya desconocido. Es que se está haciendo loco, ¿me entiendes? Y ahora a mediodía sucedió una cosa que por vergüenza no puedo contarle. ¿Qué? Y golpeó a todo el mundo en la cantina y está detenido. Por mí que lo maten. ¿Por qué no lo examina, doctor? ¿Pero cómo lo voy a examinar si soy ginecólogo, hija? Ay. Bueno, por ti voy a hacer una excepción. Lo voy a revisar. ¿Dónde está? Detenido, ¿no le digo? Gumaro. No ha venido Gumaro, vida de mi vida. No. Vamos a buscarlo. Aquí, porque comprometo el uniforme. Ustedes encárguense de todo. Y para que no haya testigos, liquiden también a Chon. Yo voy a dar el pésame a mi compadre Chema y a mi comadre Piedad.
¿Qué pasó contigo, animal? ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Trajiste el dinero? ¿Dinero? ¿Cuál dinero? ¿Cómo que cuál dinero? El que te dije que me trajeras de la casa. Pero tú no me dijiste nada de dinero, Gumaro. No te hagas tonto, John. Hace un instante, en mi presencia, Gumaro te mandó a su casa a que le pidieras dinero a su mujer para pagar la multa. Te la sigues tronando, John. Te la sigues tronando. ¡Borracho! ¡Perdido! Además, ya te cambiaste de ropa. ¡Ponte el dinero! Te doy mi palabra, hombre, que yo no sé de qué me hablas, hombre. ¡Ay! Gumaro, te juro que yo no estoy fumando esa cochinada, hombre. Yo me estaré volviendo loco. ¿Dónde está el dinero? ¿Pero cuál dinero, hombre? ¡Seguro el dinero! Dígalo, doctor. ¿Le parece un hombre normal? Mire cómo tiembla sus accesos de demencia. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué no me mandaste el dinero? Tengo más de 2 horas esperando. ¡Te lo mandé con Sean, mi vida! Déjame, ¿dónde está el dinero? ¿O no respondo? No, no. ¿Dónde está el dinero? ¿Pero cuál dinero, mal, hombre, por Dios? ¿Niegas haberlo recibido? ¡Ay, no lo creo! ¡John! Pongo a Dios como testigo, señor juez, que yo no he recibido ningún dinero. Yo estaba tranquilo ahí en el corredero cuando llegaron a avisarme que Gumaro se había metido en un lío. Yo inocentemente corrí para acá, eso es todo. ¡Ay, doctor! ¡John también está trastornado! ¿Cómo que también? ¡Yo estoy loco! Y ojalá no lo estuvieras, pobre alma en delirio. Lo empecé a sospechar por tu comportamiento después de la comida. ¿Comida? ¿Cuál comida? ¿Dónde? ¿Cuándo? No hay que llevarle la contraria. ¡Basta ya! Puedes ir, Gumaro. Siempre que el cliente responda. ¡Ay, claro que sí! ¡Le respondo con mi vida, señor juez! Muchas gracias, Epifanio. Digo, señor juez, tú y yo ya arreglaremos cuentas después. ¡Vámonos a Maclovio! ¿A dónde va? ¡A las carreras! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ponte, señor! ¡Tráete mi sombrero, John! ¿Dónde lo dejaste, Gumaro? ¡La cantina! ¡Por la cantina, hombre! El doctor que no engordara. Te fío todo lo que tú desees. Gracias. No se te olvide, mijo, que acabando la carrera nos vamos para la iglesia, es la misa de tu hermano. Bien, pues. En la mañana. Yo no negué nada, señor. Simplemente nadie me preguntó nada. Usted lo negó en la mañana delante de mí. Miente usted. Yo creí que eras un hombre honrado, no un ladrón. Mire, viejito Bóveda. Viejito Cárcamo, no me falte al respeto. Óyeme, ¿no? ¿Siciliano es algo? Yo soy su padre. Usted es puro. No se pitorre de mi padrino. Mi padrino no se pitorrea a usted. O de ustedes y de su padrino. ¡Ah!
¡Señora, señora! ¡Ya Gumaro armó otra bronca en el palenque! ¿En el palenque? ¡Pero sí iba a las carreras! ¡Te van a matar! ¡Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón! ¡No habrá alguien que me ayude! ¡Alguien que lo desarme y lo lleve a la casa! Voy a ver qué puedo hacer. ¡Ay, pero apúrese, doctor! ¡No vaya a matar a alguien! ¡Vamos a ver al padre Carmelo! Con razón lo has vuelto loco. Es la loca. Bueno, pues voy a ver esa herida. ¿Dónde está Gumaro? En la recámara del fondo, doctor. Un poco atontado,
Pero no le di ninguna herida. No. No, pero sí. No. A ver. Será bueno que yo hable con él después. Yo lo vi mucho, pero mucho, muy mal. ¿Qué pasó? ¿Me dejaron esta herida? Claro. No, ¿por qué no va a revisar? Estoy re bien. Pleito que iba a ir al palenque, pero pues no pasó nada. ¿Entonces eres tú? No, yo los hice correr. Piedad, don Shema, piedad. Bueno, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Don Shema, don Shema, Gumaro, don Shema, Gumaro. Todo sucedió de un de repente. Me injurió, ofendió a mi hermana, moqueteó a todo el mundo. Y yo creo que mató a alguien en el palenque porque salió como alma que lleva el diablo y vino a meterse acá. Bueno, Gumaro desde chiquillo siempre fue muy retobado y muy enojón. Pero de eso, ¿a matar a alguien? ¡No! Está descansando en su cuarto. ¿Quieres que lo llame? ¿A quién? A Gumaro, hombre de Dios. ¿A quién iba a ser? Da la casualidad que Gumaro viene conmigo del corredero. Está allá afuera despidiéndose de Maclovio Urbina. ¿Ahorita viene con Chon? No puede ser. Ay, no es posible. Gumaro está acá, viejo. Claro que está acá. Ah, diablo. Espérense, verán. ¿Estos también? Pero, mañana. ¿Qué les pasa? Parece que vieron al diablo. ¿Qué no fuiste tú el que habló ahorita ya? Yo lo dejé en la recámara. Con otra ropa. ¿De qué me está hablando, mamacita? No, pero... Pero estoy oyendo bien. Estoy oyendo bien. ¿Te llamas Gumaro Paredes? Sí, señora. ¿Y tu amigo Chon Andrade? Sí, señora. Se llaman igual que nosotros. ¿Eres mi Gumaro? ¿Mi hermano? ¿Qué no conoces a tus padres? No, señor. Nunca los conocí. ¿Cómo quieres que se acuerde si cuando se lo robaron tenía meses de nacido? La verdad es que mi madre, la que yo creía que era mi madre, murió sin revelarnos la verdad. Solo nos dijo nuestro nombre. Pobrecito de mi hijito. Me engañan mis ojos. No, manita, yo también veo dos. Ay. En lugar de misa de difuntos, tendremos una gran fiesta que chorre el tequila. Gumaro, amigo, tráigase al mariachi ahorita mismo. Muy lejos y no quiero regresar. Un mal recuerdo de ti me voy a llevar. El pecho herido, clavado con un puñal. Ya mi esperanza se acaba. Acá, pelao. Hay mundo ingrato
me acaban de traicionar. Pues la que quiero con otra se va a casar. Cantar no puedo, me dan ganas de llorar. Ya mi esperanza se acaba de terminar. ¿Ahora qué? ¿Qué puedo hacer yo con Umaro? ¿Cómo voy a saber si es el mero? Te dejo libre y no te deseo más. Ahora he perdido y me tengo que que nosotros no tenemos madre.